Las autoridades encontraron dentro de una embarcación en el río Magdalena más de 16.000 huevos de iguana listos para ser comercializados. Ahora se persigue a los responsables de este tráfico ilegal que ocasiona un grave daño al medio ambiente. Para acopiar los 16.800 huevos de iguana que incautó la policía, fue necesario cometer un ecocidio, pues se sacrificó un alto número de ejemplares de esta especie protegida. Para haber logrado esta gran cantidad de huevos de iguana, debieron haber sacrificado entre 600 y 700 animales. En otros casos, haber esterilizado un gran número de hembras que ya no van a servir en la vida reproductiva de esta especie para conservarse en el ecosistema. El huevo de iguana es de tradicional consumo durante la temporada de principio de año en el litoral Caribe, pues coincide con la etapa de reproducción del reptil. La mercancía ilegal incautada en vías fluviales y mimetizada entre una carga de pescado refrigerado tiene un valor aproximado de 13 millones de pesos y pretendía ser comercializada en Cartagena. Continúan los operativos para evitar que vuelva a presentar una tragedia de esta índole y con puestos de control fluvial, con puestos de control en la vía, en terminales de transporte, realizando un control en todo el departamento de Bolívar. Los operativos de protección a la fauna se incrementaron por parte de la Policía Ambiental, teniendo en cuenta que por tradición, durante la Semana Santa, aumenta el comercio y consumo de iguanas, tortugas, conejos, babillas y otros animales silvestres.